Y como Richard mencionó anteriormente, hoy celebramos el Día del Padre. Celebramos nuestro Padre natural, terrenal y celestial, que nos ha sacado de este mundo y llevado a su santa herencia, nos ha adoptado en misericordia. Y en 2 Corintios, Dios nos prometió diciendo: yo estaré, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero no solo eso, después nos lleva un paso más y dice: y yo seré un padre para ti, y tú serás mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Qué gracia tiene Él para nosotros cuando nos da esta promesa con amor? Él nos ha hecho realeza, nos ha dejado ser parte de su gran reino. Somos hijos e hijas del único Rey. No éramos nada y Él nos dio todo. Él es el Padre de salvación. Él es el Padre de misericordia. Él es el Padre de amor. Él es el Padre de perdón. Y Él es el Padre de vida. Amén. Y al continuar alabando esta mañana, reconozcamos a Él, bendecir a Él y elevarlo a Él. Amén. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people, we declare your mighty word. Blessed be
Venga tu reino, oh Señor. Que venga al cielo, Señor. Que venga al cielo. Mora con nosotros, oh Dios. Esperamos a ti que venga. Ansiamos a ti, oh Señor. Ven, ven. Ven y llena esta casa, ven, oh Señor. Que el cielo descienda, oh Dios. Que descienda sobre nosotros los cielos. Tenemos sed de ti, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos. Tu reino en nuestros corazones. Tu reino en nuestros corazones, oh Dios, tu gloria y tu poder, tu gloria y tu poder. Ven, oh Rey,
Ven, oh Rey, Rey de Reyes, estás bienvenido tú en este lugar, eres bienvenido en este lugar. Toma control, toma control. Oh, venga al cielo, Dios. Que venga al cielo. Que sea establecido tu reino en nuestros corazones. Establecido en nuestros corazones tu reino. Te necesitamos, Señor. Gloria y poder sean tuyos. Abre los cielos, oh Dios. Ven, el cielo, ven. Si hubiese un momento de necesidad para tantos de nosotros, es en estos días. I am troubled. Estoy molesto. This isn't a good week for me. Este no es una buena semana para nosotros. Really estoy am. Harto realmente. You've never probably seen me sick and tired. Y nunca me ves harto. But I'm sick and tired. Pero estoy harto de ver people. Gente either sick o enferma or tired, o cansados. Or wounded, o heridos, exhausted, o exhaustos, mentally, mentalmente, or emotionally, emocionalmente or physically. O físicamente, preparando por este venidero campamento, while at the same time keeping mientras al mismo tiempo manteniendo el horario, cada día en el lugar de trabajo y en el hogar. But you know, pero sabes, hace unos días, el Espíritu Santo me susurró en mi oído. Estaba pensando en otra cosa y de la nada vino. Dijo, no te distraigas. No te distraigas mirando a lo que el enemigo está haciendo. Mantén el objetivo a la vista. Mantén tu perspectiva. Y cuando me fijé lo que significaba la palabra, significa la capacidad de ver las cosas en sus verdaderas relaciones o importancia relativa. La perspectiva es como Dios ve las cosas, no como Job las ve. Y tantas veces tenemos la perspectiva de Job, los problemas financieras o físicas o enfermedades o accidentes o huesos rotos o simplemente cansado, estar exhausto al ver tantas cosas ir mal. Esa es la perspectiva de Job. Pero poder tener la perspectiva de Dios y de los cielos,
ver la grande bendición que Dios tiene en adelante para Job. Hay una canción que quisiera cantar antes del mensaje que dice: yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Toma mi yugo sobre ti. Esta es su promesa. Y yo te daré descanso. Jesús dijo eso: los que tienes cargas pesadas, ven a mí y yo te daré descanso. Y al esperar en el Señor, yo renovaré tus fuerzas para que puedas elevarte como las águilas. Y aun aquellos de nosotros que no podemos alcanzar con los jóvenes y sus fuerzas, Él dice: tú correrás mientras los jóvenes, la juventud camina. Esa es la perspectiva del cielo. Yo te haré elevarte con alas como las águilas, bien arriba de la perspectiva de las tormentas, a la luz. Ven a mí, todos vosotros que estáis cargados, y espera en el Señor. Mira al Señor. No estés distraído por aquello lo que el mundo dice o hace. No te distraigas por lo que el enemigo te quiera mostrar. Guarda el objetivo a la vista. Y yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y yo te daré descanso. Y no importa lo que estemos pasando, no es nada comparado con lo que Él pasó. Para que podamos mirar de la perspectiva de Él compartiendo un poquito de lo que fue su perspectiva. Un poquito de sufrimiento para traer salvación. Nuestra comparación es tan pequeña comparada con la de Él. Él es tan grande, yo tan pequeño, un jovencito, un niño, llevar una valija pesada y lo arrastra. Dice: oh Dios mío, qué tortura llevar esta valija. Y sin embargo, Él nos permite y nos pide que no nos distraigamos, pero que guardemos nuestra perspectiva. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Si solo tomas
mi yugo sobre ti. And yo will give te daré you a ti descanso. So take my yoke. Él dijo, toma mi yugo. So whatever, así que cualquiera en los planes de los cielos, las circunstancias en las cuales Él te pone, ese es el yugo que Él ha puesto sobre ti. Y Él dijo, mi yugo es fácil, y a veces no parece fácil. Quizás necesitamos un poco más de perspectiva. Quizás necesitamos mucho menos distraernos para que podamos saber que Él sabe cuán grande es nuestra fuerza o paciencia o fe, hasta dónde alcanzamos llegar. A veces nuestra fe puede estirarse mucho más de lo que pensamos que podemos estirarnos en la tentación. Gracias, músicos. Hoy, como sabes, aquí en Estados Unidos es Día del Padre. También en Argentina y algunos otros países. Es diferente en algunos países, pero hoy en Inglaterra es. En Israel no es Día de los Padres, pero es Día de la Familia. Pero quisiera mirar la paternidad hoy. Bueno, yo voy a mirar un poco la perspectiva de un padre. Habiendo sido un padre, y aún lo soy, y a través de eso podemos llevar nuestro viaje al camino y a la tierra de Dios. Así que cuando un hombre es joven y sale de la sombra de su padre y comienza él mismo a tomar las responsabilidades de un esposo y luego de un padre, su vida comienza a cambiar y un yugo pesado cae sobre sus hombros, un yugo que su padre llevó anteriormente, pesadas responsabilidades que traen preocupaciones, mientras toma sobre sí el yugo que antes no debía llevar, el yugo de ser un esposo, ser responsable ahora y con el sudor de su frente. Y como un esposo ahora tiene una esposa para proteger, para proveer, dar de comer, de encontrar un techo sobre sus cabezas, comida y todo lo demás que la esposa pueda necesitar. Y nosotros realmente no sabemos lo que necesita una esposa hasta que nos convertimos en un esposo. Hacerse cargo de su padre, las responsabilidades, de las cargas. Y de un modo, él toma de su padre un yugo. Y de su suegro también lleva una grande carga o yugo, porque el suegro no tiene que preocuparse más de ese yugo o ser responsable más de todos los gastos y las preocupaciones y emociones o lo que sea de su hija. Ya no es más su problema. Ahora, el padre y un suegro siempre serán un padre. Y su hijo siempre puede, en tiempo de crisis, encontrar un lugar para ser ayudado. Pero el yugo ahora está sobre ese jovencito, y quisiera que vosotros, padres, y yo mismo podamos ver nuestro viaje desde el momento que el yugo pasó de nuestros padres a nosotros.
Y es como si ese peso no fuese suficiente pesado sobre nuestros hombros. Pronto viene una criatura, esperada o inesperada, entra en tu hogar y se convierte en un padre. Un padre joven, sin ninguna experiencia. Y aunque han ido ante el Señor, como en tiempos pasados, como Jesús era, y fueron presentados ustedes por sus padres delante de Dios como un bebé, dedicados a Dios y entregados a Dios, la vida de los niños, como todos nosotros padres hemos hecho, entregar a Dios. Pero aún, habiéndole dado al Padre Celestial nuestros niños, igual tenemos sobre nosotros la pesada carga o yugo de la paternidad. Y es un yugo pesado. De llevarlos a ellos al lugar donde tú estabas cuando dejaste tu casa y te convertiste en esposo. Ese fue un yugo pesado que tuvo que tomar tu padre para llevarte, y las lecciones que tuvo que llevarte cuando eras un niño de 2 años, o cuando ese bebecito aprendió la palabra no. Sí, él pasó eso, y pasó sobre las terribles adolescencias y todos los problemas. Pero ahora el nuevo padre tendrá que tratar de recordarse cuando él estaba en el lugar equivocado. Ahora, ¿qué hizo mi padre para cuidarme? ¿Cómo arregló esto cuando yo me puse rebelde? Y la carga, no solo de cuidar, pero proveer, proteger contra todos los peligros que ese jovencito, niño o niña tendrá que enfrentarse, y no tienen idea. Y sus jóvenes padres, nosotros sabíamos porque lo pasamos, los problemas que íbamos a tener algún día. Y el peligroso mundo que los jóvenes padres saben, los peligros visibles, problemas invisibles. Todo parece estar en contra ese joven niño. Cuando va a la preescolar, pareciera que están queriendo no ayudar, pero hacer daño, de sacarles la enseñanza de lo que los padres y madres le enseñaron, en vez de enseñarles a honrar su padre y su madre. Sí, los peligros al mandarlos a las escuelas, los peligros de un mundo que está encarnizado en destruir nuestros niños, matarlos en medio de algún ataque o atraco de un almacén. Están en peligro de ser matados. Y recibimos una llamada en medio de la noche o el día, y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás en la escuela? Sí, pero ¿qué pasó? Y empieza nuestro corazón a latir. ¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente? ¿Un tiroteo? Sí, es un yugo que un padre debe llevar para proveer de todas sus necesidades. Al crecer, la carga de su familia se vuelve más pesado, y cuando viene más de un niño, crecen exponencialmente y siente el peso de cada uno mirando al padre por respuestas. Querido, dice ella, oh, yo trato de correrme cuando escucho esa. Querido, conozco esa voz. Algo está mal, algo pasó. Oh, hay un caño roto. O algo se rompió, se está cayendo cielo raso. Tengo esta emergencia. Oh, Dios.
No tengo suficiente para hacer trabajando todo el día que volver a la casa y tener toda esta lista que quiere mi señora que haga. Sí. Yo sé, he estado ahí, todavía estoy ahí. El peso. Parece que todos mirando sobre nosotros por las respuestas. Papá, necesito zapatos, necesito un saco nuevo. Papá, estos jeans, quiero comprar estos nuevos de moda. No están usando estos más, papá. ¿Sabes qué pasó? De los tiempos que la única cosa que pedían era un cochecito y una muñequita para correr por el piso jugando. ¿Qué pasó con esos días? A veces dependen sobre los padres para que sea un super padre, super todo, pintor, plomero, lo que sea, un solucionador de problemas. Te digo, vosotros padres saben que es tan pesado esas cargas, a veces abrumador. Le pregunto a mi patrón, padre, patrón, no puedo quedarme unas horitas más a trabajar, no estoy listo para volver a la casa, no sé qué problemas tendré que encontrarme y arreglar. Pareciera que para el padre, que cada virus en el aire, bacteria, está tratando de matar a tu hijo. Pero ¿cómo luchas contra un invisible, malvado enemigo? Cuando tu pequeño niño o bebé y él o ella no puede comunicarse dónde le duele. Y no puedes hacer nada. Los bebés están gritando en dolor. Y tú estás allí sin saber qué hacer, no lo puedes arreglar. No sirve una herramienta, toda tu caja de herramientas, las últimas herramientas que puedas tener, no sirven de nada. Miras a mamá, mamá te mira a ti y dice, haz algo. Y yo digo, ¿pero qué quieres que haga? Entonces, cuando no más podemos ayudar o proteger, buscamos la ayuda de nuestro propio padre y madre. Papá, mamá, yo no sé qué hacer. Mi hijo está gritando, algún problema tiene adentro. Va a morir, yo no sé, tiene una fiebre. Y por supuesto, el padre y la mamá y la tía y todos tienen sugerencias. Prueba este medicamento, esta semillita, esta cosa, ponla arriba, cabeza para abajo. Tú sabes, tratan de ayudar. Pero finalmente, si no sirve esos consejos, vas a buscar un doctor. ¿Qué doctor vas? Ellos tienen el conocimiento de hacer lo que nosotros no podemos hacer cuando están enfermos nuestros niños, ayudarles cuando están enfermos. El doctor sabe cómo sobrepasar esos enemigos invisibles. ¿Sabes? Yo tengo un respeto tan grande por los pediatras. Bueno, también para los veterinarios. Aquellos para mí están en el nivel más alto de la medicina. Porque un veterinario tiene que ir y un caballo o vaca enferma, y no es como que vas a un doctor y le dices qué te pasa. Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Ah, me duele aquí, me caí acá y pasó esto y tengo esto acá y veo acá y me refleja el dolor para acá. Así que me parece que puede ser apendicitis, porque lo leí, lo googleé. Y lo único que tienes que hacer es ir al doctor, decirle lo que te pasa y te da una pastilla. ¿Pero un veterinario? ¿Un pediatra? El bebé está llorando, gritando. Él tiene que ser un profeta para saber qué le pasa, para ver cuál es el problema del caballo.
no pueden hablarte, no puede decirte que está mal con ellos. Oh, los respeto grandemente. Respeto a los doctores también, pero a veces somos nuestros propios doctores, ¿no? Entonces, al crecer nuestros hijos, ya no son más bebés. Los problemas parecen ser cada vez más grandes, compuestos, cuando la madre y los hijos empiezan ahora a opinar. Entonces, si hay uno, dos, tres o cuatro contra uno mismo, porque mamá busca un poco de ayuda, así que trae los niños de su lado. Papá, mamá, tenemos que comprar otra habitación, otra casa, porque queremos cada uno nuestra propia habitación. Y dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se juntan contra el padre, pero aunque mamá y los hijos tienen su opinión sobre lo que debes hacer, lo que debes comprar, tú tienes que tomar la decisión. Depende de ti. ¿Qué es lo importante? ¿Comida? ¿O una bicicleta nueva? ¿O zapatos? Así que tienes que decidir qué hacer con el dinero que haces. No puedes hacerlo todo junto. Yo me acuerdo a mis hijos cómo rompía los zapatos como hice yo cuando era un niño. Ahora entendí. Porque yo hacía lo mismo. Yo era terrible con los zapatos. No había un zapato que me duraba mucho. Así que cosas prácticas, decisiones. Y sí, tienes que darles lo que necesitan, no necesariamente lo que quieren, porque no es nuestra responsabilidad, como has aprendido, de hacerles felices, pero es importante protegerlos y hacerlos que estén protegidos y con salud. Así que tienen que ser hechas decisiones que pueden decepcionar a la esposa y los niños, aún enojarlos con las decisiones que tienes que tomar. La carga de instruir y guiar a vuestros hijos, como nuestros padres nos cuidaron a nosotros a través de los campos minados de este mundo. El mundo está lleno de minas explosivas. Tienes que decir, cuidado de esto, cuidado de lo otro. Todo minado el mundo. Y tratamos de tomar la carga de protegerlos de las minas que explotarían en el camino de la vida, de aquellos que desean destruirlos. Amas tus hijos y al verlos crecer, sus necesidades se ven cada mes mayores. Así que tienes que buscar dos trabajos o dos turnos para estirar. Da gracias que no estás en Argentina ahora. Necesitas cuatro o cinco turnos para sobrevivir. Y como si esa carga diaria no fuese suficiente, las nubes negras empiezan a juntarse en el lejano horizonte al pensar un día este hijo crece y dice, ¿a qué universidad debo ir, papá? Y allí ves esa tormenta terrible. Tú sabes, quizás quieras irte a Argentina, donde es gratis la universidad. No aquí. Gastarás dinero. Bueno, no vayamos ahí. Vamos a dejar los horizontes ahí lejos. Si tú tienes hijos pequeños, si te has pasado este tiempo en universidad, entonces suspira. Por fin, ya. Se graduaron de la secundaria. Ya es gran cosa ahí, ya, hijo, hija. Tú tienes que comprar tu auto ahora. Tú tienes que pagar tu seguro ahora. Lo gratis se acabó, hijo. Si solo puedes satisfacer a tu hijo con un autito de juguete o una muñeca, ¿no?
Oh, yo recuerdo cuando mi hijo comenzó a ojear con un relampaguito en el ojo al mirar mi auto usado. ¿Quieres que lave tu auto, papi? Bueno, qué lindo, qué extraño. ¿Quieres lavar mi auto? Bueno, mira, no lo puedo lavar acá. Lo tengo que mover unos metros adelante por la manguera. ¿Me das las llaves? Y ahí es donde comienza. Ahí es donde comenzó. Está mirando tu auto, esperando para decirte, es tan viejo ese auto, ¿por qué no te compras uno nuevo? Y no lo entregues al auto. Yo te lo cuidaré. Sí. Then you understand. Y entonces entiendes lo que pasó tu padre, lo que tu suegro pasó, y empiezas a juntar las cosas en tu mente y decir, oh Señor, qué buen padre que yo tuve. Y entonces cambiaron parte de su gran carga. Oh, el día que ese jovencito vino golpeando a mi puerta preguntando por mi hija. Oh, Dios mío. El pensamiento de un día, ellos tendrán que tomar esas cargas como propias, pero como padre. Uno también todavía se siente responsable, no solo por proteger, sin embargo, el instinto de los padres de proteger o de arreglar también surgen cuando uno ve la maldad. No en nuestra familia, ya hemos peleado contra eso siempre, pero hay un instinto adentro de un padre que se levanta cuando vemos la maldad atacando tu ciudad, atacando tu nación, tu gobierno, atacando tu mundo. Y algo adentro nuestro, no podemos evitarlo. Queremos arreglar cosas, queremos proteger cosas, queremos hacerlas mejor. Y no queremos dejar que las cosas se arruinen, vayan a los perros. Así que, sin aún querer hacerlo, tomamos esa carga. Como si pudiésemos hacer algo para cambiar las cosas, sabiendo que Dios es el que gobierna este mundo. Pero hay algo adentro nuestro. Algo dijo, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste el otro? Mira lo que están haciendo. Y adentro algo se levanta como si nosotros podríamos protegerlo. Al mundo, así como protegimos a nuestros propios hijos. Y lo más que escuchamos, las terribles noticias del mundo y la perspectiva de maldad, como padre, también nos sentimos cuán impotentes somos en poder cambiar las cosas que suceden. No podemos evitar que el mundo se vaya al infierno en una canasta. Esto va a ser difícil de traducir, es un dicho. Cuando ves las cosas van tan mal, de mal a peor en el mundo y en nuestro mundo, ¿qué podemos hacer? Así que, ¿qué podemos hacer con las cargas sin importar en qué etapa estás de paternidad? Aunque seas un novato, recién empezado, padre esperando, o novio esperando una esposa, o estás casado y ya tienes hijos, cualquier etapa estás tú de paternidad, lo más rápido que puedas aprender este gran secreto que te estoy por decir, lo más rápido se aligerarán tus cargas. ¿Y cuál es este secreto? Es algo que casi todos los padres se olvidan. Y es que son padres, pero
Yo soy un padre, soy un abuelo, soy un bisabuelo, pero aún soy un hijo. Y tenemos tendencia a olvidar eso. Nos olvidamos que nosotros somos hijos todavía. Como nuestro hijo es nuestro hijo, nosotros somos el hijo. Olvidamos eso. Somos hijos, hijas. Tenemos un padre que te creó, que te hizo. Él te formó en el vientre. Y Él dijo, te dio un nombre antes que hayas nacido. Dice en el Salmo 139, antes de la fundación, Él te miró, aun cuando estabas, tú y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre. Cuando éramos solo, como dice, mi sustancia, que realmente significa un pequeño núcleo, no un embrio siquiera, pero un montón de células dividiéndose que se convertirán en un bebé. Madre, tú crees. Tú crees que ese es tu hijo, pero no. Él creó ese hijo en ti, Él te vio, y nosotros lo vimos a Él. I read you Psalm 139:15. En Salmo 139:15, mi sustancia, mi pequeño embrio, células formando, no fueron escondidos de ti cuando fui creado en secreto. En lo más profundo de la tierra, entretejido, mis ojos te vieron. Mi cuerpo, aún siendo imperfecto, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, los cuales fueron formados continuamente, cuando aún no existía ninguno de ellos. ¡Cuál precioso también me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ello! Así que no importa cuál joven, viejo que seas como padre, debes recordar que eres un niño, un hijo. Conviértete, vuelve a ser un niño nuevamente. No debes perder esa perspectiva de que tú eres un padre, pero eres un niño también. Y convertirte nuevamente en ese niño delante de tu padre, en la presencia de tu padre. Conviértete en ese niño. Sí, somos adultos. Pero hay un secreto. Él es nuestro Padre. Podemos venir a Él como niño. Como un niño. Y pedirle por ayuda. Porque Él, como yo, aún soy un padre. Y en una crisis mis hijos pueden venir, mis hijas pueden venir a mí. A una hora y pedir ayuda, consejo, y estoy allí para ellos. Nunca dije no eres mi problema ya tú. No, yo estoy siempre allí para ellos, seré su padre. Dios siempre será nuestro padre y siempre serás su niño, su hijo. Él es el que toma tu carga. Él es aquel que te cuida de ti. No te olvides que Dios es también el Hijo y es también el Espíritu Santo. A veces nos olvidamos que son uno, los tres. Uno son tres, los tres son uno, un misterio. Pero significa que el Padre es también el Hijo. Y el Hijo dijo, porque Él dijo, todo lo que yo digo es lo que escuché del Padre, dijo Jesús. Cuando me oyes a mí, oyes al Padre.
Cuando me ves a mí, ves al Padre. Así que Él dijo, y aquí sacamos la canción que cantamos hoy, como un hijo. Él dijo, y fue grabado por Mateo 11, 28, venid a mí, todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo, y aprended de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6, dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tantas veces, como padres ya maduros, tratamos de hacer todo por nosotros mismos, diciendo, yo puedo tomar esa carga. No, no hace falta, yo soy tu padre, yo puedo ayudarte. ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas ayuda? Necesitas salud, necesitas sabiduría, necesitas una respuesta de qué hacer con el problema que tienes, venid a mí. Hay tantas veces, de alguna manera, somos enseñados o nos enseñamos a nosotros mismos que, bueno, somos el último, el macho, el que está acá arriba. En vez de decir, hey, papá, yo necesito ayuda. Hey, papá, no puedo solucionar esto. Hey, papá, no sé dónde ir, qué hacer. Y eso es cuando nos convertimos en niños. Y tristemente, solo venimos como niños, rogando y mendigando en una crisis. Como Él quisiera que puedas venir a comer. Solo para hablar. Solo para estar juntos un rato. Solo escucharle hablar. Quizás sí, tú escuchaste esa escritura, esa historia antes, pero escúchalo otra vez. Entra en su palabra y que Él te lo repita otra vez. No digas, ah, yo ya lo leí, ya lo entendí todo. No, no, no. No importa. Óyelo otra vez, que Él te lo diga otra vez. Y esas palabras que tú ya conoces y lo has oído, de repente será un tesoro que dices, oh Dios mío, no lo vi eso antes. Gracias, papá. Gracias, Padre. Y Él dice, bueno, vuelve pronto, hijo, yo estoy siempre aquí para ti. No te olvides, el secreto es, somos hijos también. No pierdes ese lugar de hijo. Tienes un padre. Y como un hijo que pide a su padre sin ningún tipo de barrera en su pensamiento, su corazón, pide sabiendo que el Padre le responderá en la capacidad que Él tiene, Él te dará. El auto se rompió, quizás Él te preste el suyo. Pareciera que el auto de tanta gente se está rompiendo y necesitan del mío. Está allí para ti, los hijos vienen y lo usan, mi camioneta. Pero dependiente de la imagen de que lo que tienes de lo que tu padre es para ti, o la imagen que tienes de tu padre en el cielo, dependiendo con lo que tú piensas de tu padre, es lo que tú recibirás. Si tú piensas de él como teniendo respuestas para tus problemas, tú crees, recibirás. O si solo piensas que es para emergencias, o estás en hospital, o en terapia intensiva, o en un accidente, y dices, oh Jesús, no.
Él aún es tu Padre. Ven, acércate de vez en cuando como un niño. No en el Día del Padre, sin feliz Día del Padre como hoy. Pero te sorprenderás. Había un dicho, no me acuerdo perfectamente, pero dice, cuando yo era 12, mi padre era terrible, no sabía nada, era ignorante, no sabía esto ni lo otro. Pero 10 años después, oh, cuánto aprendió estos últimos 10 años, es tan sabio. Él siempre fue sabio. Dependiendo de la imagen del Padre que tú tengas, es lo que tú recibirás. Pedid y se os dará. Si crees que Él es tu Padre, que tiene toda la experiencia del Padre, y tú le pides, recibirás y te será dado, Él dijo. Así que cierra detrás tuyo las puertas de los pensamientos que te preocupan, las dudas de necesidades, de preocupaciones y ocupaciones. Cierra esas puertas detrás tuyo y entra en el lugar secreto donde está el Padre, como dijo Jesús. Entra en tu aposento y ten comunión con tu Padre. La semana pasada comenté sobre una canción que las iglesias suelen cantar y yo cambié la letra la semana pasada de que yo soy un amigo de Dios. Fácilmente podía cambiarlo nuevamente y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y Él me llama hijo. Así que sabes, tú quizás digas, bueno, eso es un privilegio solo para los padres hoy. ¿Pero y qué de nosotros? ¿Eso es una cosa de género? ¿Es eso, las mujeres están discriminadas hoy? De hecho, no. No es un él o ella o ellos, porque el cielo no es ni varón ni mujer, Jesús dijo. Así que tú puedes incluirte, madre, mujer. Él es tu padre también. Y puedes ser una madre. La misma cosa se aplica, el mismo secreto se aplica a ti. Ven a Él. Mateo 18:2. Jesús llamó a un pequeño niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvieseis y nacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño pequeño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que debes aprender como dejar de ser, deshacerte un gran poderoso Padre y ante Él venir como niño. Venid como un pequeño niño. No, yo sé esto, yo sé lo otro. Solo necesito una ayudita aquí, una ayudita allá. No, ven como un niño. Ese es un secreto que no muchos conocen. Que si vienes como un niño ante Él, estás aceptando a Él como el Todopoderoso Padre que está en los cielos, que creó el mundo, que tiene las respuestas que los pobres computadores quantum y su inteligencia artificial jamás podrán crear lo que creó el Padre. Y Él dijo, debes ser como un niño. Y quien se humillice como uno niño, él será el más grande en el reino de los cielos. Y si me das unos momentos más, terminaré con una historia de un gran hombre, un gran padre
que se convirtió en un niño en tiempos de gran necesidad. Era un padre de una nación. De hecho, era un rey y era como el padre de todos sus sujetos. Él vivió en Jerusalén y un día un gran ejército vino y rodeó la ciudad. No había salida, y la destrucción de este padre, el rey, todos los habitantes de Jerusalén, su familia estaban por ser destruidos. Su nombre y su historia lo encontramos en 2 Reyes, capítulo 18. Volveré rápido sobre eso. Su nombre era Ezequías, un padre. Y leemos en 2 Reyes 18, 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Y confió, versículo 5, en Jehová, Dios de Israel. Versículo 6, se apegó a Jehová y no se apagó de él, apartó de él, sino guardó los mandamientos. Versículo 7, y Jehová estaba con él y prosperó donde quiera que salió. Y dice, versículo 17, algo sucedió. El rey de Asiria envió a Rabsaces con un ejército y lo envió a Jerusalén. Y el rey Ezequías miró a este gran ejército rodeando la ciudad, y todos los padres de Israel estaban, que eran parte del ejército, lo que lo deberían hacer. Todos los padres estaban sentados sobre las murallas del río, mirando y escuchando y preocupándose. ¿Cómo lo sé? Porque versículo 27 dice: Rabsaces les dijo, me has enviado mi señor a tu señor y a vosotros, a los hombres que están sentados sobre la muralla. Así que allí había un ejército afuera del muro, y sobre el muro estaban sentados los padres, pensando, ¿cómo saldremos de esto? Y versículo 22, el enemigo dijo, pero vosotros me dices, confiamos en Jehová nuestro Dios. Así dijo el rey, que no se engañe Ezequías, no te engañe tu papá, tu padre, él no podrá librarte de mi mano. ¿Cómo le gusta al enemigo decirme esto? Tú tienes que solucionar este problema, tú tienes que encontrar una salida, tú tienes que manejar las finanzas y tú tienes que manejar esta crisis. Es una mentira. No oigas, no oigas las mentiras. No dejes que tu padre, no creas en tu padre cuando él dice, Dios puede librarte, dijo el enemigo. Ni os engañe Ezequías diciéndote que podrá Dios librarte de tu mano. Versículo 30, esta ciudad no será librada de mis manos. No lo creas. Que todo va a salir bien. ¡Qué carga! ¡Qué carga! El padre Ezequías no estaba sentado sobre el muro. Estaba en Jerusalén, preocupándose, yendo, caminando de aquí para allá. Sus hijos. Su ciudad. Él era el padre de ella. ¿Qué podemos hacer? Quizás puedes decirle, empieza a hervir aceite y afilar tus espadas. ¿Pero qué pueden hacer con todo este ejército? Es un increíble ejército, no hay manera que las flechas alcancen. Allí estaba él, todo se estaba cayendo sobre sus hombros, al rey, el fuerte, aquel que siempre había ayudado. Pues todos miraban a él para respuestas. Y Ezequías, qué carga. Y él hubiera desesperado si no hubiese sido
que recordó. Yes, the great king. Sí, el gran rey remembered. Recordó. He was que él era a child, un niño had a y tenía a un padre. There was someone that was on top of y hubo him. Alguien que estaba encima there was a father. De él. Había he un padre. Was the highest there was, él era lo más alto que había. Había alguien más alto que él que puede resolver los problemas de aún los más poderosos. Y dice que sucedió, leemos el próximo capítulo, 2 Reyes 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, porque esa era la máxima expresión de congoja, de preocupación. ¿Y qué hizo? No dio ningún plan de defensa o ataque o qué hacer los soldados. No, entró a la casa del Padre. Entró a la casa del Señor Jehová. Él fue allí. Y había unas cartas con todo lo que Rabsaces escribió. Escribió una carta diciendo esto, tienes que hacer esto, te haré lo otro. A tus hijos, si las haré esto, todo irá mal. Estos problemas no se van a resolver. Tus hijos esto, tus hijos lo otro, lo destruiría a todos. Y él entró, llevó estas cartas a su padre y los puso sobre el altar. El gran rey era un mendigo en necesidad. Todas las mentiras y gritos del enemigo, los temores de los padres de Jerusalén. Él se sentó en la presencia de su padre delante del altar. Y el ruido de alguien se escuchó. It was trayendo un mensaje. The voice he recognized. La voz que reconocía. The voice. Un mensaje, la voz del profeta Isaías. And the father answered him. Y el padre le contestó a través del profeta Isaías. Segunda Reyes 19:6. Y les dijo Isaías, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, yo envío sobre él un soplo sobre él. Lo soplaré, lo quitaré de un soplo. Eso es lo que hace Dios. Esos tremendos problemas tratando de solucionar esto o lo otro con un destornillador, quizás no lo voy a soplar y destruirlo con un soplo. Sí, amo las respuestas de mi Padre. Los problemas se van pulverizados. Él te da una respuesta que nadie pensó antes. Fuera lo común, diferente. Y la respuesta fue un soplo que destruyó como un viento y cambió la perspectiva de ese problema. Cambió el corazón de aquellos que están en problemas. Y dijo, oirá, enviará un soplo y oirá un rumor y volverá a su tierra propia. Y en su tierra haré que caiga sobre la espada que está en su propia mano. Por eso, Padre, and mother fathers too. Y madre padres también. Grab yourself onto this secret too. Puedes aferrarte también a este secreto. No esperes hasta que todo fracasa y falla. Ve en el principio de los problemas. Y di, Padre, Padre, ayúdame. I need an answer. Yo necesito una respuesta. La respuesta que el doctor no me puede dar, el filósofo no me puede dar, un maestro no me puede dar, el predicador no me puede dar. Yo necesito tu palabra.
pero quizás pueda ayudarte a recordar que tú eres un niño, así como una madre y así como un padre también. Tú eres también un niño, un hijo. Y su presencia nunca estará cerrada para ti. Estará allí siempre para ti, 24/7.